Bienvenidos un día más al canal, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por venir a verme y gracias por pasar estos minutitos de tiempo conmigo. También muchísimas gracias para todos los que estáis dando like y dejando comentarios. De verdad, es un segundo, es menos de un segundo, son centésimas de segundo y a mí me ayudáis muchísimo. O sea, no os hacéis una idea de lo mucho que me ayudáis, las ganas que me dais de hacer un montón de cosas, el positivismo, la fuerza, todo, de verdad, todo, chicas. Es algo que me aporta tanto, me llena tanto, me da tanta vida, que es que, de verdad, muchísimas gracias. Y hoy os traigo algo que hacía tiempo que no traía, ¿vale? Que sé que os gusta porque sé que os encantan las runas. No pudimos hacer esta vez la sesión de runas que quería hacer porque preferisteis ritual, un ritual así un poco gamberro, y yo, que soy soberana de vuestros deseos, dije, ¿qué queréis? ¿Ritual o runas? Me dijisteis ritual y yo hice ritual, pero chicas, no os voy a mentir, yo me quedé con ganas de runas, yo me quedé con ganas de una sesión de runas, así que hoy vamos a hacer una pequeña, una sesioncita express de runas, ¿vale? Vamos a hacer unas preguntas de sí o no con runas, ¿vale? Van a ser dedicadas sobre todo al tema económico, ¿ok? Me parece interesante hacer una sesión dedicada al tema económico porque muchas lo estáis pasando particularmente mal con este tema, ¿vale? Muchas estáis bastante angustiadas y bastante agobiadas con este tema. Me lo habéis comunicado casi todas por consulta, por no decir todas. Creo que no hay nadie que no esté agobiada con el tema laboral y económico. Así que vamos a dedicar estas preguntas de sí o no a ese tema. Y voy a hacer seis preguntitas, ¿vale? Y vamos a empezar con la primera, ¿ok? Lo muevo. Y vamos a ver. Vale. Vale, te comento. En principio es un sí, ¿vale? Cuidado, porque no es un sí cualquiera. Es un sí que te dice que has de buscar donde no estás buscando, ¿vale? Has de buscar donde no estás buscando. Que te dejes guiar por tu intuición y te recomiendan un largo paseo. ¿Qué significa esto? Te están diciendo que tengas en cuenta que el camino que eliges es un poco más largo de lo esperado, pero no dejes que nadie te diga, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, haz esto, haz aquello. Tú tienes tu propia intuición, tú tienes tu propia forma de trabajar. Tú tienes tu propia forma de hacer las cosas, que es perfectamente válida, que es perfectamente potente, que es perfectamente accesible. Es decir, tú no dependes de nadie, fielín. ¿Vale? Y lo que te dicen las runas es, visualiza el camino. A lo mejor has visualizado un camino muy cortito, ¿vale? Y tienes que visualizar un camino un poco más largo, ¿ok? Déjate llevar por tus emociones, lo que sientes es importante. Lo que nota tu alma es casi tan importante como lo que ven tus ojos. Así que déjate guiar por esa emocionalidad, por ese hilo invisible, por esa guía sin ojos, ¿vale? Y prepárate para andar ese camino largo que tienes por delante, cariño. A ver, chicas, vamos con la segunda pregunta. Vamos con la segunda pregunta en lo económico laboral de sí o no. Vamos. Y vale, es un no. Es un no. ¿Vale? Pero es un no con matices. Es un no con matices. ¿Por qué? Porque es un no ahora. ¿Vale?
Lo que te están diciendo es que no estás esperando al tiempo propicio para que sea un sí. ¿Ok? Las runas son claras. Ahora mismo tu respuesta estaría vacía. ¿Vale? O sea, ¿ok? Tu respuesta estaría vacía. No tendría realmente respuesta. Pero te dicen las runas que más adelante sí que hay un sí. ¿Qué pasa? Que tú ahora mismo estás esperando la respuesta para ahora. Y si tú lo que quieres es una respuesta ya, es un no de momento. Lo que estás pidiendo tiene un tiempo concreto de llegada. Debe ser que tiene algún tipo de, a lo mejor es algún tipo de subvención, algún tipo de movimiento arriesgado, algún tipo de, pues es que voy a emprender, algo así. Y no debes hacerlo ahora. Tienes que esperar a la ocasión indicada. Cuidado, se te van a dar señales de esta ocasión, ¿eh? O sea, se te van a dar señales de cuándo es el tiempo propicio y cómo es el tiempo propicio. Así que has de estar atenta porque esas señales son las que te van a guiar en el futuro. ¡Ánimo, pregunta 2! Y vamos con la pregunta 3. Alcanzando el culmen de las preguntas, alcanzamos la mitad. Vamos allá. A ver, pregunta 3, ¿sí o no? Sí con matices. Antes hemos pasado un no con matices y ahora un sí con matices, cariño. Y es que en tu sí hay una sensación de que no quieres renunciar a nada. Quieres acapararlo todo. Quieres alcanzar a todo. Quieres tener la fuerza suficiente para llegar a todo. Y en eso te estás dividiendo. Lo que te dicen las runas es, cielo, escoge un camino, que sé que es muy difícil escoger, pero escoge un camino y usa todas tus fuerzas para que ese camino esté abierto, esté limpio, sea una guía para ti y sea tu camino decidido. Porque ahora mismo te bifurcas tanto, tienes tantas ideas, tienes tanto potencial, quieres hacerlo todo, absolutamente todo. Quieres que si aquí, que si para allá, que si para no sé dónde, que si para no sé qué. Quieres hacerlo absolutamente todo y no es posible. ¿Vale? No es posible. Tienes que centrar, ¿ok? Y en ese centrar, te digo que al final tu respuesta es un sí. ¿Obtendrás lo que quieres? Sí. Pero cariño, centra. Decide. Toma decisiones. No tengas miedo a equivocarte. Porque mira, si no tomas decisiones, sí que será un no. Si no tomas decisiones, vas a tener un vacío. Ánimo, opción número 3. Madre mía, está haciendo un humo en la champa hoy. Vergonzoso, ¿eh? Ya os comenté que estos días grababa los vídeos antes porque como estaba de vacaciones, no estaba. He puesto dos de la champa, chicas. O sea, pero menudo humareda. A ver, vamos a ver opción 4. Vamos a ver, pregunta número 4 de sí o no. Sí. Es un sí. Y además, te puedo decir que es un sí predestinado, cariño. Es un sí en el destino latente. ¿Vale? Tienes un sí mágicamente augurado. Tienes un sí mágicamente diseñado para ti. Pero cuidado, tengo que ser sincera y tengo que comentarte lo siguiente. Y es que es un sí, pero que necesita algo de ti. Y lo que necesita de ti es que mantengas los pies en la tierra. Igual que le he dicho a la pregunta número 1, es un sí y déjate guiar por tu intuición, tú no.
tú es un sí, manteniendo los pies en la tierra, manteniendo tu parte racional trabajando a fuego. Y mira que te dicen, es un sí mágico. Mira que te dicen, es un sí augurado y predestinado. Pero cuidado, hay que mantener los pies en el suelo. Hay que mantener los pies en su sitio y buscar las razones para que llegue a todo el mundo. Hay que intentar llegar a lo máximo posible. Hay que intentar darlo absolutamente todo. Pues esta es tu respuesta. Pregunta número 4. Y vamos con la número 5, chicas. Vamos allá. Es un no. Es un no y además tú ya sabes que es un no. O sea, no te estoy diciendo nada nuevo, no te estoy diciendo nada fuera de lo común, no te estoy hablando sobre cosas que no entren dentro de lo que tú ya conocías. Es un no. Has venido aquí a que te lo confirme y tienes toda la razón. Es un no. No deberías seguir ese camino. ¿Vale? Es un camino que te lleva a estar más anclada todavía a una situación que no es la que tú quieres, que no es la que tú esperas y que no es propicia para ti. ¿Vale? Así que totalmente de acuerdo contigo, es un no. Ten mucho cuidado, intenta vigilar, intenta lo antes posible, en la medida de lo posible, claro, porque también yo entiendo que cada uno tiene sus situaciones, sus circunstancias, pero intenta en la medida de lo posible salir lo antes de esa situación, ¿vale? Salir cuanto antes y ir evolucionando poco a poco. Y por último, ultimísima, la pregunta número 6 para finalizar nuestra mini sesión de runas que espero que os esté gustando muchísimo. Vale, yo realmente espero que os esté gustando y que espero que os esté agradando. A ver, pregunta número 6, sí o no. Mira, me salen dos juntas, otra vez. Es un no, cariño. Es un no. Es un no y es un no vacío. Es un no sin vísperas. ¿Vale? Es un no muy curioso, cielo. Es un no muy curioso. ¿Ok? Porque es un no que dice que podría ser un sí. Pero un camino ha de ser cambiado. Un destino ha de ser cambiado, cielo. Y es un destino que es posible cambiar. Es una decisión que has de tomar. Es un una especie de muro que has de poner en ese camino para no tener la tentación de cruzar por él. ¿Vale? Si tú eres capaz de decir, este no es mi camino, este no es mi lugar, aquí no es donde me hace feliz, aquí no crezco, aquí no aporto, aquí no me aporta, vamos a ponerle un muro, este no es mi sitio. Si tú eres capaz de decir, este no es mi sitio, aquí no, y pones ese muro, el resto de caminos serán claros para ti y te traerán lo que ese camino no te está pudiendo traer, cielo. Pues chicos, chicas, hasta aquí el interactivo de hoy, que espero que os haya gustado, que espero que os haya parecido súper, súper, súper útil. Os recuerdo que tenéis las vías de contacto conmigo por aquí abajo. Por favor, likes arriba. Likes arriba a tope. Dejadme un comentario, chicos, chicas. Decidme cositas bonitas. Ponedme una runita. Hay unos emojis preciosos con runas. Ponedme un alien. Ponedme un solecito porque sois unos soles todos vosotros. Dejadme un comentario, mis amores. Y también, por favor, vigilad que seguís suscritos. Todo el mundo suscrito, ¿vale? Y con la campanita puesta, porque los miércoles y viernes lo damos todo en directo. Un beso enorme y nos vamos viendo.